Esta es la sección Fordham del Bronx. Mi hogar. Un mundo aparte. Desde aquí se puede llegar a cualquier barrio en 15 minutos, pero también puedes estar a 4.800 kilómetros de distancia sin viajar ni 20 cuadras. Esta es la iglesia Monte Carmelo. El sonido de las campanas llenaban el barrio. Era 1960, y el dúo era el sonido de las calles. Por ese entonces parecía que había un grupo de dúo en cada esquina. ¡Qué linda época! Los Yankees de Nueva York jugaban contra los Piratas de Pittsburgh en la Serie Mundial, y Mickey Mantle era como un dios para mí. Mi papá me llevaba al estadio de los Yankees y los veíamos ganar. Este es el Chess VIP. Aquí es donde se reunían todos los adultos, pero les hablaré de ellos más tarde. Este es mi edificio. Yo vivo en el tercer piso, 667 Este, calle 187. Esta es la entrada. En las tibias noches de verano se oía por todo el barrio a los jóvenes italianos hablando de amor a sus mujeres. ¡Oye, Mary! ¡Con un demonio, súbete al auto! ¡No! ¡Súbete al auto! ¡Déjame tranquila! Vamos, linda, tú sabes que te sí, amo. Sí, desgraciada. ¡Maldita puta, súbete al auto! Y justo ahí bajo el poste se paraba el hombre número uno de la vecindad, Sonny. Todos querían a Sonny y lo trataban como a un dios. Y en mi barrio, él era un dios. Y yo me sentaba en las gradas y los miraba todo el día y toda la noche. Pero ellos nunca me miraban. Nunca. Hasta un día. ¡Escuchen! ¿Qué quieren? ¿Quieren que las acompañemos? ¡Que no sueñen! Historia del Bronx. Mi papá Lorenzo Anhelo. La ruta de su autobús era la calle 187 y me encantaba viajar con él.
Este soy yo, Calogero, a los 9 años. Papá. Sí. Sube, no te quedes ahí. Sí, papá. Ella es mi mamá Rosina. Conoció a mi papá en un baile. Se enamoraron y desde entonces están juntos. Deben poner más atención en las apuestas. No hay excusa que valga. Chase BP. Aquí es a donde viene todo el mundo. ¡Largo de aquí, demonios! ¡Ya oíste a todo el mundo! ¡Lárgate! Tony Peluquín era solo el dueño ficticio del bar. En realidad, el lugar era de Sony. Tony era un cantante frustrado y todo el mundo odiaba su voz. Así que, en venganza, jamás decía una palabra hablada. Solo cantaba. Lo llamaban Tony Peluquín porque usaba el peor peluquín del mundo. Eddie Papilla era un jugador empedernido. También era el mayor perdedor del mundo. Lo llamaban Papilla porque todo lo que tocaba lo hacía Papilla. Necesito un caballo ganador. Iba a las carreras y el cajero le daba de antemano los boletos rotos. Les fui a los Yankees y perdieron. Si no fuera por la mala suerte, yo no tendría nada de suerte. Él es Yo-Yo la ballena. Decían que dormía en la calle porque no cabía en la puerta de su apartamento. Si lo mirabas detenidamente, veías que engordaba cada hora. La leyenda dice que una vez su sombra mató a un perro. Él es Frankie, lo llamaban cara de pastel porque su cara parecía uno. Era desagradable mirarlo. I have fallen in love with you for the rest of my whole life through. Hola, ¿qué tal? Este es Jimmy, Susurro, y era el hombre más importante de Sony. Le decían Susurro porque todo era secreto para él. Otro era Danny Knockout, le gustaba golpear mucho. Su compañero era Bobby Barras, le decían así porque pasaba la mitad de su vida en la cárcel. Estos eran los hombres de Sony, y nadie se metía con ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Te hemos dicho millones de veces que no vengas a este lugar. ¡Te llamé y no subiste! Espera que le diga a tu padre lo que estabas haciendo ahí. Estaba buscando a papá. Estabas buscando a papá, muy bonito. Tengo que comprar algo en la tienda. No te muevas, espérame aquí. ¿Entendiste? Cada vez que veía a Sony trataba de imitarlo, pero aún así jamás me miraba.
Sonny tenía 5 dedos, pero solo usaba 3. Vamos, rápido. Sube, sube. No quiero comer bistec. ¿No quieres comer bistec? ¿Eh? ¿Sabes cuántas veces tengo que conducir el autobús al día para que puedan comer carne una vez a la semana? 7. ¿Quién te dijo eso? Nadie, yo los cuento. Caloyero, tu padre quiere hablarte. ¿Sobre qué? Tu madre me dijo que te vio en el bar hoy. Yo no estaba en el bar. Dile a tu padre la verdad. Estaba en el bar. ¿Por qué mentiste? Hice el intento. ¿No vas a castigarlo? ¿Qué quieres? Hizo el intento. Buen intento. Gracias. Lorenzo, por favor. ¿Cómo alejarlo del bar si está al lado nuestro? Él tiene razón. Deberías escuchar. Deberías callarte porque nadie está hablando contigo. Dame tu plato. Quiero que me escuches bien. Hijo, no te acerques al bar. Siéntate en la escalera, pero mantente alejado del bar. Cuando seas grande, entenderás por qué. Sí. Tú no me ves que voy al bar, ¿verdad? Mamá, no te dejaría ir. ¿Qué haré con este niño? Yo no sé. Yo lo soporto todo el día. Estoy bromeando. Ya no iré al bar. Mira lo que tengo. 2 boletos para el partido de los Yankees. ¿Detrás de Mickey? Muy cerca del número 7. Ahora come tu carne. Sí. Eres Phil, el vendedor. Llamaba a todo el mundo María. Y a mí y a mis amigos nos encantaba molestarlo. Grasa y el loco Mario eran mis mejores amigos. Grasa se ganó el nombre por su pelo. Mario, el suyo, solo porque era loco. ¡Que esperen a que los atrape, pequeños demonios! ¡Aléjate de mis frutas! ¡Si los atrapo, les voy a romper el trasero! ¡Ya verán! ¡Malditos mocosos! ¡Sin rienda! ¿Cuántas robaste? Solo una. ¿Solo una? Cielos, cara de pastel, otra vez está en problemas. A alguien le van a reventar el trasero. Miren esto. ¿Quién es? Mira, o me entregas ese dinero. Es para los imitadores. Ustedes no sirven. Sí, ¿cómo no? De lo que haga este pendejo. Miren cómo lo hago yo. La próxima vez no quiero excusas. Vean. Si tú lo dices. Comete un error, será expulsado de la organización. Es Sonny. No quiero hablar más de esto. Ahora tú imita a alguien. Alguien que sea difícil, como a cara de pastel. No puedo imitar a ese tipo. Eso es difícil. Pon una pantalla enfrente de tu cara y yo te tiro lodo. Diablos. Esos negros son valientes al venir a nuestro barrio. No viven aquí, solo vienen de la escuela. ¿Cómo diablos lo sabes? Mi padre me lo dijo. Sí, pero mi padre dice que así empiezan. ¡Lárganse de nuestro barrio, negros del diablo! ¡Vuelvan a la avenida Webster de donde vienen! ¡Agradezcan que estén en el bus! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¿Por qué? Uy. Por favor, cara de pastel, no me digas tontería. Mira, mejor lárgate. Nadie es mejor que tú, Sonny. ¿Qué diablos pasa contigo, maldito cabrón? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Te voy a partir tu madre, pendejo! ¡Te voy a reventar la madre! ¡Saquen este auto de aquí! ¡Sonny, dame el arma! ¡Vamos! ¡Saquen este maldito auto! ¡Vamos! ¡Pronto! ¿Cuál?
Cuando Sonny me miró por primera vez, me quedé sordo. No podía oír. Todo lo que podía ver era a Sonny con la pistola en su mano. Papá solo fue por un estacionamiento. Tranquilízate. ¿Estás bien? ¿Está bien? No le pasó nada. Estoy bien, mamá. ¿Estás bien? No te preocupes. Ay, Dios mío, qué susto pasé. No te preocupes. No lo entiendes, papá. Estaban peleando solo por un lugar para estacionarse. ¿Por qué? No fue por eso, sino que se encontraron en un mal momento. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Pudieron haberlo Déjalo matado? Déjalo tranquilo. Olvidemos el asunto. Él está bien y eso es lo que importa. No puedo creer que alguien haga algo así. ¿Quién es? La policía. ¿Aquí vive la familia Nello? Sí, ¿por qué? Somos detectives. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Sobre qué? Abra la puerta. ¿Cómo está? Adelante. Gracias, soy el detective Belzig. Él es el detective Vela. Hola, hijo. ¿Cómo está, señora? Le haremos unas preguntas a su hijo. ¿Sobre qué? Hubo un tiroteo enfrente del edificio y creemos que su hijo estaba ahí. ¿Ah, sí? Bueno, él no sabe nada. Pensamos que sí, hay personas que lo vieron. Entonces se equivocaron, él no sabe nada. Escuche, señor Anelo, podemos hacer las cosas de la manera fácil o de la manera difícil. Podemos no ir a me importa la manera en que lo hagan, él lo vio. Aguarda, yo lo sé todo. Los niños a veces creen que ven todo. No seleccionamos a su hijo al azar, señor. Sabemos que él estaba abajo, así que vamos. Hijo, escucha, esto es lo que queremos que hagas. Nos gustaría que bajaras con nosotros y tu padre. Tenemos algunas personas ahí. Lo que queremos que hagas es indicar a la persona que viste con la pistola en la mano. Eso es todo. ¿Crees que nos podrás ayudar? Sí. Bien. Vamos, caminemos. Señor Anelo, baje un momento. Iremos con ustedes. Adelante, hijo. Puedes bajar con tu padre. Oficial, ¿tardarán mucho? No se preocupe, señora. Volverán en 2 minutos. Señores, dense vuelta. Quítense las gorras. Tú, levanta la cabeza, pon la derecha y mira hacia acá. ¿Es él? No. ¿Qué me dices de él? La cabeza derecha, tú. ¿Qué dices de él? No. Mira bien. ¿Qué me dices de este? Dame una respuesta. ¿Fue este? No. ¿Acaso fue él? Míralo bien. Dame una respuesta. No. Muy bien. Oye, mira hacia adelante. ¿Qué me dices de él? No. Tú, mira derecho hacia acá. Mírame, eso es. ¿Este es el hombre? ¿Qué me dices de él? No.
Mira este, ¿qué me dices? Oye, tú, levanta la cabeza. ¿Qué me dices de él? ¿Es él? Dame una respuesta. No. ¿Satisfecho, oficial? No, no estoy satisfecho. ¿Lo ve? ¿No sabe nada? Sí, sí, lo sé. Su hijo no sabe nada. No puede ayudarles. Le diré algo. De un paseo. Adelante, vaya, de un paseo. Bien, vaya. Vámonos de aquí. Bien, muchachos. Ya pueden volver a respirar. ¡Largo! ¡Salgan de mi vista! Los hicimos tontos, papá. Los engañamos. Sí. No dije nada, papá. No canté. Sí, no cantaste. Hice algo bueno, ¿verdad? Sí, hiciste algo bueno. Hiciste algo bueno por un hombre malo. Hice algo bueno por un hombre malo. No entendía eso. No a los 9 años. Todo lo que sabía era que cantar, o sea, delatar, era lo más bajo que alguien podía hacer en mi barrio. Y yo no canté. ¿Por qué dijiste que hice algo bueno por un hombre malo? Porque a veces en la vida tienes que hacer ciertas cosas que debes hacer, aun cuando no estén bien. ¿Entiendes lo que digo? No, es que creí haber hecho lo correcto y ahora no estoy tan seguro. Hiciste lo correcto y cuando crezcas entenderás por qué. Tu madre y yo te amamos mucho, hijo. ¿Mañana vendrás conmigo en el autobús? City Island era la última parada de la ruta de mi padre. Era uno de nuestros lugares favoritos. Era como ir de vacaciones por un día. Mi papá escuchaba su jazz y también hablábamos sobre béisbol. Papá, ¿me regalas un helado? Primero trabajaremos y después comeremos, ¿de acuerdo? Sí, papá. Toma. ¿Quieres que juguemos? Muy bien, dime quién fue el último jugador en ganar la triple corona. Mickey Mantle. Bateo promedio 353. Bases robadas 130. Jonrones 52. Correcto. Fue el más grande jugador que ha existido. Joe D fue el más grande. El Clipper de los Yankees, 56 triunfos seguidos. Exacto. Nadie lo ha superado, ¿verdad? Nadie lo ha superado. ¿Sabes por qué Joe D fue tan grande? ¿Porque era italiano? Bueno, en parte sí. ¿Entonces por qué? Porque tenía más talento que nadie. ¿Talento? Así es. ¿Yo tengo talento? Por supuesto que sí. Tienes todo el talento del mundo. ¿Podré jugar béisbol? Podrá hacer lo que te proponga hacer. Recuerda, lo más triste en la vida es desperdiciar el talento. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no haces lo correcto, nada pasará. Pero cuando actúas bien, ¿sabes qué? Sucede lo bueno. ¿Me oyes? Tienes razón. Vamos por tu lado. Gracias. ¿Cierro la puerta del autobús? Sí. Cuidado con la cabeza, ¿eh? ¿Ya está? Sí. Talento desperdiciado. Eso es algo de lo que mi padre me habló toda mi vida. Vámonos, así podremos escuchar el inicio del juego. 36.683 fanáticos se encuentran en el estadio presenciando este emocionante partido de la Serie Mundial de Béisbol 1960. Bruce Coron acaba de batear su hit número 12 de la Serie Mundial. El juego continúa. Los Yankees de Nueva York están demostrando ser el equipo más completo de las grandes ligas. Y si continúan así, seguramente barrerán esta serie.
Se va a iniciar la parte alta de la tercera entrada. El marcador continúa 0-0. Nos vemos, papá. Adiós. Sube y mira el resto del partido. Sube. No te quedes ahí, ve a casa. En el segundo inning, dos hombres se envasaron y cuatro fueron ponchados. El equipo de Nueva York confía para ganar este encuentro. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Sigue manejando, quiero hablar contigo. Qué gran chico es tu hijo, ¿eh? Gracias. Sony les agradece lo que tú y tu hijo hicieron por él. Me alegro, aunque fue una situación difícil. Le gustaría hacer algo por ustedes. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Ganarás $150 a la semana y sin bajarte del autobús. Se lo agradezco, pero trabajo para la alcaldía. Si me descubren, pueden despedirme. Piénsalo. No puedo hacerlo, no es para mí. ¿150 a la semana y no quieres pensarlo? No puedo hacerlo. Dile que se lo agradezco. Sony se va a decepcionar, pero voy a decirle lo que dijiste. ¿De acuerdo? Detén el autobús. Aquí me va. Hicieron un trabajo hoy. ¿Haciendo qué? Apuestas. Lo que tengo que hacer es recoger un papel y llevarlo en mi ruta. Me darían 150 a la semana. ¿150 a la semana? ¿Qué les dijiste? ¿Tú qué crees? Le dije, olvídalo. Ese trabajo no es para mí. ¿Qué? No lo sé. ¿150 por algo simple? ¿Crees que debería aceptar? No sé. Pero si te metes con esos tipos, tú sabes que luego sigue una cosa y otra. No, no. Quizás tengas razón. Iré a ver al niño. Ven. ¿Qué? Ven. ¿No te arrepientes de haberte casado con un chofer? Me enamoré de tu uniforme. Sí. El día del funeral me sentía muy mal. Me di cuenta que un hombre había muerto y yo había mentido y cometido un pecado mortal. Y quería que Dios me perdonara. Bendígame, Padre, por qué pecado. Ha pasado un mes desde mi última confesión, y estos son mis pecados. Falté a misa en domingo dos veces. Mentí sobre un asesinato que vi. Comí carne en viernes una vez. Un momento, ¿puedes repetir lo que dijiste antes? ¿Que comí carne en viernes? No, no, hijo. Lo que dijiste antes de eso. ¿Que mentí acerca de un asesinato? Sí, eso es. ¿Te das cuenta de lo que dijiste? Fue solo una vez, Padre. ¿Sabes cuál es el quinto? Sí, Padre, sé cuál es el quinto. El quinto es me rehúso porque podría incriminar. El quinto mandamiento. No matarás. Ah, exacto. Ahora quiero que me digas qué fue lo que pasó. No, Padre, no le diré nada a nadie. No temas, hijo mío. Nadie es más poderoso que Dios. Es posible que sí. Su hombre es más grande que el mío arriba, pero el mío es más grande que el suyo aquí abajo. Tienes razón. Cinco Padres Nuestros y cinco Aves Marías de penitencia. Por encubrimiento de asesinato no está mal. ¿Qué dijiste? ¡Adiós, Padre! Era grandioso ser católico y confesarse. Podías volver a empezar cada semana. Oye, niño. Ven, Sony quiere verte, vamos. Nadie se llevará la bicicleta, vamos. Mira, para decirte la verdad, solamente hicieron un pequeño trabajo para nosotros, pero lo que tú digas. Aquí está el chico, Sony. Adelante, no temas.
Hola. ¿Cómo estás? Bien. Finalmente nos conocemos. Sí. ¿Me tienes miedo? No. Qué bueno. ¿Cuál es tu nombre? Caloyero. Es un nombre muy largo. ¿No tienes un sobrenombre? No. ¿Cómo te llaman tus amigos? Caloyero. Tiene sentido. ¿Eres fanático de los Yankees? Sí. Siéntate. No, hijo, ven, siéntate aquí, a mi lado. Debes estar muy molesto con la derrota de los Yankees. Con Bill Mazeroski. Lo odio. Hizo llorar a Mickey Mantle. El periódico dijo que Mickey lloró. ¿Mickey Mantle? ¿Por eso estás molesto? Mickey Mantle gana $100,000 al año. ¿Cuánto gana tu padre? No lo sé. ¿No lo sabes? Si tu padre no puede pagar la renta, ve a pedirle a Mickey Mantle y verás lo que te dice. A Mickey no le importas tú, así que ¿por qué debe importarte él? Tengo una pregunta. Hazla. ¿Le disparaste a ese hombre por un estacionamiento? Cuando seas grande lo entenderás. Desde ese día, nunca volví a sentir lo mismo por los Yankees. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? Empecé a pasar mucho tiempo con Sonny. Llegaba a casa de la escuela y me escapaba en cada oportunidad que tenía. Le servía los tragos y el café y ellos me daban propinas. ¡Hijo de la gran puta! ¡No lo puedo creer! Toma, niño, esto es para ti. Sonny, préstame $100. No, ¿para qué si tú sabes lo que va a pasar? Presiento que voy a ganar. Presiento que voy a ganar. Toma, los últimos $100 y déjame molestar. Dale los dados. ¡Ay de ti si pierdes! Gracias. Vamos, papilla, veremos si aciertas. Vamos, dados. Alguna vez. Papá necesita zapatos nuevos. Va a salir ahora un 7. Un 7, un 7, un 7. Santa María, madre de Dios. Van 7, 7. Sigue, vete de aquí, vamos. Vete, papilla, vete. Este viejo no ha acertado un número en toda su vida. Es tu turno, Sonny. Denme los dados, deprisa. ¿Dónde está el niño? Sonny, hazme un favor. Anota este café en mi cuenta, pero lárgate. ¿Dónde está el niño? Les diré algo, el niño tirará los dados por mí, ¿está bien? ¿Qué, alguien se opone a eso? Claro que no, no hay problema. Bien, quiero que tires los dados por mí. Con atención, no tienes que saber jugar, solo tienes que escucharme. Solo escúchame y sigue mis instrucciones. Apuesta $500 al niño. Oye, ¿quieres dejar de apoyarte en mí? ¿Ah? Estoy sintiendo toda tu maldita respiración. Retírate, sí, pero yo también sí, tengo derecho. Tienes razón. Tienes que tirar los dados contra la pared, hijo. Contra la pared, vamos. Tú puedes, tú puedes. Esperen, esperen, yo voy a apostar por Sonny. No, Eddie Papilla, no quiero que tu maldito dinero toque el mío. Yo apuesto por ti. No quiero que tu dinero se mezcle con el mío. ¿Acaso es falso? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres ave de mal agüero, por eso. Todo esto. Vamos, llévatelo al baño, sácalo de aquí. No lo quiero cerca. Enciérrelo, viejo apestoso. No me vuelvan a encerrar aquí. Pódrete entre la mierda y que no salga de aquí. Sí, el pobre. Trae mala suerte. Pero es un tonto. Muy bien, hijo. Ya, cállense. Hay mucho dinero en juego. Tira los dados. Vamos, tira, tira, tira. ¡Sí! ¡Eso! Te lo dije. Pon $1,000 más ahí en el centro. Toma. Muy
Muy bien, hijo. Tienes que tirar los dados contra la pared, como lo hiciste la primera vez. Tú puedes hacerlo, hijo. Tú puedes hacerlo. Yo, ¿quieres dejar de respirar sobre mí? ¡Me estás matando con tu asqueroso aliento! ¡Bobby, enciérralo en el baño! Sony, Eddie está dentro. Este no va a caber. ¡No me importa! ¡Vete, gordo de mierda! ¡Púdrete en el baño con el otro pendejo! De gordos, bola de grasa. Muy bien, hijo. Concéntrate, tranquilo. Tira los dados contra la pared, como lo hiciste antes. Tenemos un 4. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es el problema con este dinero? ¿Acaso es falso? ¿Y solo está loco? Bien. Yo digo que el chico tirará otro 4. Pon $500. $500 más al centro. Hagan sus apuestas, señores. $400 y $500. No tengo dinero. 140 que no sale apuesta. Yo digo que el niño tirará el 4. Vamos, hijo. Necesito ese punto. No te preocupes. Tiraré un 7. ¡No! ¡No! ¡Un 7 no! ¡Cierre el hocico! ¡No tirará un 7! ¡Qué gracioso el niño! No quiero que nadie se ría del niño. Que nadie se ría de él. El 7 no nos sirve ahora. Quiero ese 4. Tú puedes hacerlo. Tú vas a hacer ese punto. No. Frankie, cara de pastel, está afuera. No quiero que mire tu cara cuando estés tirando mis dados. No. Jimmy, trae una toalla del bar y ponla sobre su cabeza. ¡Una toalla! Vamos, Sonny. No me hagas eso, es vergonzoso. Ponlo en el maldito baño. Sácalo de aquí, vamos. Un momento, yo tengo dinero. ¿Qué tengo dinero ni qué tengo dinero? ¡Vamos, al baño, vamos! ¡Vamos, al baño, hijo de puta, al baño con nosotros! Concéntrate, hijo. Maldito gordo, no sabía quién se está poniendo. Ya somos muchos. Vamos, necesito ese punto. Escúchame. ¿Ves el dinero? Vamos a hacer ese punto. Lo haremos. Listo, yo confío mucho en ti. Vamos, deditos. 2 y 2. Son 4, por supuesto. ¡Qué muchacho! Vamos, tira los dados. Hay mucho dinero. Once. Hice 11 aciertos seguidos. ¡Sí! No sé cuánto dinero ganó Sonny, pero fue mucho. Él siempre decía que el trabajador era un explotado, y yo iba a la mejor escuela del mundo, la Universidad de la Avenida Belmont. Estaba recibiendo 2 educaciones, una de la calle y otra de la escuela. De esa forma sería doblemente inteligente. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Oye, niño, lo hiciste bien. Gracias. Ten. ¿Esto es todo? Ten. ¿Está bien? Ve a casa, ya es tarde. Nos vemos, Sonny. Escucha, tenemos que hacer algo con tu nombre. Desde ahora tu nombre será C. ¿C? Sí, C. Ve a casa, es tarde. Adiós, Sonny. Sonny me llevaba a todos lados, siempre me presentaba como su muchacho. Y noté que algo extraño empezaba a suceder en el barrio. Oye, caloyero, ven aquí, quiero hablar contigo. Mi nombre es C. Quiero decir C. ¿Cómo estás, muchacho? Bien. Tengo unos ricos duraznos para tu mamá. No traigo ni un centavo, Phil. ¿No necesitas dinero conmigo? Jamás vuelvas a avergonzarme así. Solo dile a Sonny que me preocupo por ti. Lo haré. Allí lo comprendí. Era por causa de Sonny que todos me estaban tratando tan bien. Me gustaba. Me gustaba mucho. Mamá, mira, traigo duraznos que me regalaron. ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? ¿De dónde sacaste esto?
Tu madre lo encontró detrás del armario. Es dinero que ha estado ahorrando. $600 has ahorrado? ¿Te convertiste en un neurocirujano? Dile a tu padre dónde lo obtuviste. Lo gané trabajando. ¿Haciendo qué? Cosas. ¿Cosas? ¿Qué significa cosas? ¿Qué cosas? Cosas, tú sabes cosas. Oye, no me mientas. Dime la verdad y no me enojaré. ¿Lo prometes? Soy tu padre, te lo diría si no voy a cumplir. Trabajé en los juegos de dados y me dieron propinas. ¿Juegos de dados? ¿Con qué propinas? ¿Cuáles propinas, Calogero? ¿Cuáles propinas? Pensé que no te ibas a enojar. Te mentí, ahora dilo todo. Te lo dije, trabajé para Sony y me dio propinas. Lo sabía. ¿No se te ha dicho cientos de veces que no te acerques a salvar? Pero mamá, yo trabajé. ¿Qué quieres decir con que trabajaste por eso? Voy a devolver este dinero, lo llevaré al bar. Vamos a pensarlo un minuto. ¿A qué te refieres con pensarlo? ¿De qué hablas? Bueno, podríamos usar el dinero. Él no hizo nada malo. Ya lo tenemos. Ese no es el punto. Tú sabes de dónde proviene este dinero. No quiero dinero sucio. Escúchame un momento. Yo solo digo que lo pensemos. Es todo. Vamos. Espera un minuto. No. Escúchame. Lorenzo, por favor, ¿por qué reaccionas así? ¡Cálmate! ¡Lorenzo, por favor! Uy, no puedo creerlo. ¡Lorenzo! ¡Lorenzo, por favor! ¿Está Sony? Sí, creo que está allá atrás. No, tú no te preocupes por eso. Él tiene que aceptar lo que le digamos. No voy a aceptar esto. No te lo di a ti, se lo di a tu hijo. Trabajo por él. Exacto, a mi hijo. Y no quiero a mi hijo envuelto en lo que pasa aquí. ¿Envuelto en qué? ¿De qué hablas? Por favor, no soy ningún estúpido. Por favor, no soy estúpido. Tú sabes muy bien de qué estoy hablando. No te acerques a mi hijo. Espera. Sé, ¿por qué no sales? Quiero hablar con tu padre. Solo yo le doy órdenes a él. Calogero, espera afuera. Primero que todo, yo te respeto. Eres un hombre derecho. Somos del mismo barrio. Pero no vuelvas a hablarme así. Yo le digo a tu hijo que vaya a la escuela, que estudie. Tú no entiendes. No es lo que dices. Es lo que ve. Es la ropa. Son los autos. Es el dinero. Es todo. Trató de tirar sus cartas de béisbol porque dijo que Mickey Mantle nunca me pagaría la renta de mi apartamento. ¿Eso te dijo? No puedo creerlo. Eso no es gracioso. No lo es cuando tu hijo de 9 años tiene más dinero que tú en el banco. Yo te ofrecí un trabajo, pero me dijiste que no. Así es. Y ahora digo que no. Deja tranquilo a mi hijo, por favor. Oye... ¿No ves cómo trato a ese niño? Lo trato como si fuese mi hijo. No es tu hijo, es mi hijo. ¿Tú qué? Es mi hijo. ¡Vete al diablo! No te tengo miedo, Sonny. Deberías. Sé quién eres, sé de lo que eres capaz y jamás me pasaría de la raya. Pregúntaselo a cualquiera que me conoce. Pero esta vez te equivocaste. No te meterás con mi familia. Él es mi hijo, no tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Pelear conmigo? ¡Mantente lejos de mi hijo! ¡Lárgate, pendejo, antes de que te dé tu merecido! ¡No te acerques a mi hijo! ¡No me importa quién seas! ¡Mantente lejos de mi hijo! ¡No te tengo miedo! ¿Dónde está mi dinero? Se lo regresé. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Era mío! Es dinero mal habido. No quiero que tengas ese dinero. Yo me gané ese dinero. No era mío, papá. No quiero que te acerques a ese hombre. Por favor, escúchame. Dije que no te quiero cerca de ese hombre. ¡Tienes que escucharme! ¿Oíste lo que dije? Mantente lejos de ese hombre. Sonny tenía razón. El trabajador es un explotado. Eso es lo que es. Está equivocado. No se necesita fuerza para tirar de un gatillo, pero sí para levantarse día tras día, trabajar para vivir. Dejemos que lo intente. Entonces veremos quién es el verdadero hombre. El trabajador es valiente. Tu padre es valiente. Pero todos lo quieren igual que todos te quieren a ti en el autobús. No, no es la misma cosa. La gente no lo quiere, le teme. Hay una diferencia. No lo entiendo, papá. Lo entenderás. Lo entenderás cuando crezcas, hijo. Perdóname por golpearte. ¿Quieres que me encargue de él? No, déjalo. Sonny y mi padre nunca volvieron a hablar otra vez. Y yo nunca volví a escuchar a mi padre que me prohibiera acercarme a él. El bar estaba muy cerca y yo me escapaba cada vez que podía. 8 años pasaron y mientras yo crecía, Sonny crecía en poder. Se convirtió en jefe y yo era su amigo.
Hipódromo Acueducto. Era 1968. Dionne Warwick estaba en la cima. Los Beatles habían cambiado las vidas de todos. Los Yankees estaban en último lugar. Había cambios en todos lados, pero mi barrio seguía siendo el mismo. Y partieron como te esperaba. Kryptonita sale en primer lugar por la derecha. Viene el estrella. Ahí viene el chico. Aceptaron las apuestas. Sí, ven aquí. ¿Apostaste? Sí, lo logré. Toda Kryptonita. Perfecto. Muy ganará. Bien. Ganará. Vamos a ganar, Sonny. Vamos, número uno. Tú puedes, Kryptonita. Ese caballo no puede perder. Tienes que ganar. Vamos, Kryptonita. Mira, vamos, ya es un hecho. ¡Qué belleza de animal! ¡Vamos, uno! ¡Debes ganarlo. Ganar! ¡Tú no puedes! ¡Corre, rápido! Ni siquiera voy a mirar porque no podemos no me perder. ¡No me defraudes, Kryptonita! ¡Público presente alentando a su corredor, Kryptonita! ¡Vamos, Kryptonita! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, muñeca! ¡Corre! ¡Se acabó todo, amigos! ¡Ya ganamos! ¡Si ganas, ganamos! ¡Corre, Kryptonita! ¡Corre, Kryptonita! ¡Corre, Kryptonita! ¡Eso es, yegua! ¡Eso! ¡Eres la número uno! ¡Tú vas a ganar, Kryptonita! ¡Tú vas a triunfar! ¡Tú eres la mejor yegua! No puedo creerlo, papilla. Le apostó al mismo caballo. Le apostó a Kryptonita. Dame los boletos. ¡Eso es todo! No podemos ganar. Papilla apostó al mismo caballo. Pájaro de mal agüero. Pero aún podemos ganar. Vámonos. Estás loco. Vámonos. ¡Eso es todo! ¡Esa yegua es una ¡Vamos, maravilla! Número uno! ¡Aún puedes ganar! ¡Adelante, Kryptonita! ¡Adelante, yegua! Todavía ¡adelante, puedes yegua! Ganar. ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Gana la carrera! ¡Vamos, número uno! ¡Que no te alcancen! ¡No! ¡Que no, no te alcancen! ¡No! ¡Maldición! ¡Volví a perder! ¡Maldita yegua! ¡Qué pedazo de mierda! ¡Que va la suerte! ¡Que va la suerte! ¡Que va la suerte! ¡Maldición! ¡No puede ser posible! ¡Oye! ¡Ya tengo al caballo ganador de la próxima carrera! ¡Cierre el hocico! ¿Eh? ¿No pudo con la emoción? El resultado oficial. Estudiémoslo científicamente. Finalmente abrimos nuestro propio club. Lo llamamos Diablos Salvajes. Los tragos costaban un dólar y con las máquinas de discos y cigarrillos pagábamos el alquiler. Todo lo que nos importaba era estar allí. Faltábamos a clases y nos pasábamos allí todo el día y toda la noche. Nadie se quería ir a casa porque si te ibas al día siguiente podrías encontrarte con que te habías perdido de algo. Vaya, vaya, vaya. Miren a esas chicas que van allí. Amore mio, vieni qua. Bene, dammi uno beso. Bella, molto bella. Io sono. Siéntate, siéntate, Aldo. Esas dos son unas putas baratas. ¿Estás seguro de lo que dices? Ah, muérete, Caloyero. ¿Estás seguro de lo que dices? Fallaron en la prueba que les puse. ¿De qué prueba estás hablando? ¿Cuál es el nombre de esta prueba? Si quieres saber si puedes confiar en una chica y es buena para casarte, tiene que pasar la prueba. Es la prueba del loco Mari. Esto tengo que oírlo. ¿De qué se trata? Sí, cuéntanos. Consiste en invitar a una chica como esa y llevarla a pasear en tu auto, ¿correcto? Sí. Te diriges a una carretera y te pones al lado de uno de esos monstruos de 18 ruedas, ¿comprenden? Sí. Manejas junto a él, logras la atención del conductor, tocas la bocina y haces lo que tienes que hacer. Asegúrate de que te mire. Ahora, al mismo tiempo, pones las manos detrás de la cabeza de la chica y empiezas a empujarle la cabeza hacia tus piernas. Un momento, es por su propio bien. Créame. Escuchen con atención esto. Si la chica no pone ninguna resistencia sabiendo que el tipo del camino la está mirando, entonces es una puta y no puedes confiar en ella. Eres un pinche maniático, un maniático. Y si cuando está en esa posición la chica se acomoda el cabello sobre las orejas, quiere decir que ella lo hizo antes. Créanme, es una prostituta. A mí me sucedió eso. ¿Saben? Esta es la segunda vez que esos pinches negros pasan hoy. Mientras no paren, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? A mí no sí paren, me importa mucho. ¿Se detuvieron y te molestaron? No lo hicieron. Vamos, hoy es un auto y la próxima semana serán dos qué? Autos y luego Invítenos será su barrio. ¿Para que se metan con nuestras mujeres? En todo caso, no deberían pasar por aquí, punto. Debemos hacer algo. Lo hace para provocarnos. Deberíamos romperles la cabeza con un bate. No es mala idea. Tus pinches Claro, ideas. Hay que hacer eso.
Louis. Tom, ven aquí. ¿Dónde está mi dinero? No puedo. Tengo que ver a mi abuela. Es que está muy enferma. ¡Diablos! ¿Qué pasa con ese idiota? Ese tipo me debe $20. Llevan 2 semanas. ¡No podrás escapar por siempre! Pedazo de mierda. Te digo, hay que ir con la mafia y conseguir armas. Claro, es la única forma. Pendejo. De otra manera, ya voy, papá. Espera. ¿Cómo? ¡Punta de madrazo! ¡Sí! O sea, pero hay que partir. Muchachos, tengo que hablar con mi padre. Volveré enseguida. No se vayan, ¿eh? ¡Ya, larga! ¡Vete al carajo! Ven, subí a dar una vuelta. Me falta un viaje. ¿Tengo que ir? Sí, no discuta. Sube. ¿Por qué estás ahí? Siéntate aquí. Papá, tengo que escuchar esa música. Me da dolor de cabeza. Los chicos de ahora, hijo, ni siquiera saben lo que es buena música. Escucha, esta es buena música. ¿Quieres ir al boxeo mañana conmigo? Calogero. Calogero. ¿Me estás escuchando? Calogero. Papá, ¿por qué no me dices C? Todo el mundo me llama C. Porque ese era el nombre de tu abuelo y es tu nombre. Por eso no puedo llamarte C o como quieras llamarte. ¿Quieres ir a la pelea o no? ¿Puedo responderte mañana? No, no puedes responderme mañana. Quiero saberlo hoy. Está bien, iré. No lo digas así por así, no quiero forzarte. No es ningún compromiso, Calogero. Si quieres venir, ven. Si no, no vengas. Bonita. Y tenía clase. Pero era negra. Y eso en mi barrio significaba no. Jackie, ¿cuál es la primera? A las 2:00, 2:00 p.m. A las 2, el número de tu amigo. ¿Quién? Tu socio. No hablas en serio. Ese tipo apostó al 2:28 otra vez. Así es. ¿Otra vez? Entiendo. Te pondré mejor música la próxima vez. Solo bromeaba. Gracias, papá. Hasta luego. ¡Mentirás y te atrapo, desgraciado! ¡Sí! ¡Ven! ¿Qué sucede con ese chico? ¡Ven aquí! Ese muchacho está loco. A esa edad solo sabe... El chico quiere su dinero. ¿Qué le vas a hacer? Tengo que hablar con él. Deja de tratarlo como un bebé. Me debe dinero. Rómpele la cabeza. Ve y arrástralo por toda la cuadra. ¡Reviéntale el trasero! Esos consejos de edad, matones. Ven, vamos a comer. No escuches a estos matones. Voy a Gino's, volveré enseguida.
¿Qué pasa? Ese tipo, Louis Dumps, me debe $20. Ya van 2 semanas y cada vez que me ve trata de huir. ¿Sí? Ya me está hartando. ¿Debería triturarle la cabeza o qué? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué es lo que te he dicho? A veces herir a alguien no es lo correcto. Primero que nada, ¿es tu amigo? No, ni siquiera me simpatiza. No te simpatiza. Ahí está la solución. Míralo así, te cuesta $20 librarte de él, ¿cierto? No volverá a molestarte. No volverá a pedirte dinero. Queda fuera de tu vida por $20, es una ganga. Siempre tienes razón, siempre la tienes. Sí, siempre tengo razón. Si siempre la tuviera, no habría pasado 10 años en la cárcel. ¿Qué hacías todos los días? Solo puedes hacer 3 cosas en la cárcel. Levantar pesas, jugar cartas y meterte en líos. ¿Qué hacías tú? Yo leía. Sí. ¿Qué cosas leías? ¿Oíste de Maquiavelo? ¿Quién? Maquiavelo es un famoso escritor de hace 500 años. Disponibilidad, eso es lo que siempre dijo. ¿Disponibilidad? Exacto. Escúchame. Yo podría vivir donde quisiera. ¿Sabes por qué vivo en este barrio? Disponibilidad. Quiero estar cerca de todo. Porque estando aquí, puedo ver los problemas inmediatamente. El problema es como el cáncer. Tienes que verlo pronto. Si no lo ves, se agranda y te mata. Tienes que cortarlo. ¿Capiche? ¿Eh? Vamos, ¿y tú preocupado por Louis Dumps? A nadie le importa. ¡A nadie! Preocúpate por ti mismo, por tu familia, por la gente que significa algo para ti. Lo que importa es disponibilidad. La gente de este barrio que me ve a diario y está de mi lado, se siente segura porque sabe que estoy cerca. Eso les da más razones para quererme. Pero la gente que quiere hacerlo de otro modo, lo piensan 2 veces porque saben que estoy cerca. Eso les da más razones para temerme. ¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta. Las 2 cosas son agradables, pero es difícil. Pero si pudiese escoger, ser temido es mejor. El temor dura más que el amor. La amistad que pagas no significa nada. Tú ves cómo es por aquí, hago un chiste y todos se ríen. Sé que soy gracioso, pero no tan gracioso. Es el miedo lo que los mantiene leales. Pero el truco es no ser odiado. Es por eso que trato a mis hombres bien, pero no tan bien. Si les doy demasiado, no me necesitan. Les doy suficiente. Así me necesitan, pero no me odian. No olvides lo que te he dicho. Sunny, tengo un rico ternero guisado hoy y un sabroso plato de mariscos hecho especialmente para ti. No están vestidos apropiadamente, amigos. Van a tener que irse. ¿Apropiadamente? ¿De qué hablas? ¿Qué pasa? No están bien vestidos. Les pedí que se fueran. ¿Hay algún problema? No, el problema es que él dice que no estamos vestidos apropiadamente. Solo queremos unas cervezas. ¿Unas cervezas? Eso es todo. Luego nos iremos. No buscamos problemas. Hablaste como un caballero. Sírveles. Se lo agradezco. De nada. Gracias. Necesitamos alcohol, Chirve, amigo. Llena los vasos. Danos unas cervezas frías. Muy bien, hermano. Todos aquí. Todos aquí. Una más, una más. Si me permiten, amigos, un brindis por nuestro anfitrión. Está bien, ya es suficiente. Vamos, vamos. Oigan. ¿Tú otra vez? Eso no fue gracioso. Ahora tendrán que irse. Yo te diré cuándo nos iremos. Ahora déjanos tranquilos. ¡Salud! 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 ¡Salud!
privada. Ahora ya no se pueden ir. Jamás olvidaré la expresión de sus rostros, de ninguno de los ocho. Sus rostros decayeron. Toda la valentía y la fuerza desapareció de sus cuerpos. Tenían fama de destrozar bares, pero en ese instante supieron que habían cometido un error fatal. Esta vez entraron al bar equivocado. ¡Cabrones! ¡Ahora verán, hijos de puta! I shall never let another. And stand by me all the while. And stand by me all the while. With the heartache. Take happiness with the heartache. And go through life wearing a smile. Go through life wearing a smile. Oh, how happy we will be if we keep the Ten Commandments of love. ¡Sáquenlos aquí! ¡Malditos hijos de puta! ¡Largo basura! Mírame bien. Yo soy el que te hizo esto. Recuérdame. Vámonos, Sonny. No quiero que te comprometas. ¡Sonny, por favor! ¡Vámonos, Sonny, vámonos! No vale la pena comprometerse por esta basura. ¡Vámonos! Malditos desgraciados. Malditos malos. ¿No sabes con quién se metieron? Arruinaron todo mi almuerzo. Arruinaron mi maldito almuerzo. ¡Vámonos de aquí! Vean esta pistola. Es una 45. Podría parar un elefante conduciendo un camión y a camión también. Nicky Cero era el ladrón del barrio. Véanla. Su madre lo llamaba Cero porque decía que nunca haría nada que valiera. ¿Pero dónde vas a esconderla? Está bien, entonces a ustedes tal vez les interesa. ¡Esta! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa, pendejo? No apuntes con la pistola, Nicky. La tengo con seguro. No nos voy a matar. No vuelvas a hacerlo. Ahora déjame ver esa arma. Tonto. Esto es para ti. Tiene clase. No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta. Esta está linda. No está nada mal. Siéntela. Voy a dispararle a un pendejo. ¿Tú sabes a quién me refiero, Aldo? ¿Grasa? Yo también necesito uno. Quiero aniquilar a alguien. ¿Qué están haciendo? No me digas. ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Eres un estúpido o qué? ¡Responde! ¿Eres un estúpido? ¿Quién demonios te crees para andar vendiendo armas por aquí? ¡Eres un pobre pendejo! ¡Vas a desprestigiar nuestro barrio y lograr que nos atrapen! ¡Lárgate ahora! ¡Ustedes quédense! ¡No se mueva ninguno! ¡Sonny! ¡No quiero armas! ¡Ya oyeron lo que dijo! ¡Oyeron! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven aquí! Ven acá, quiero hablar contigo. Ven. ¡Sonny! ¡Sonny! ¡Préstame $500! ¡Mañana! ¡Mañana! Así que te crees muy hombre. De eso se trata. No, pero después de lo del bar, pensé que... ¿Pensaste qué? ¿Crees que un arma te hace más hombre? Déjame decirte algo. He visto hombres con armas que se orinan en la cama. Cuando otro tiene un arma y tira del gatillo, ahí es cuando vemos quién es el verdadero hombre. Pero, Sonny, no lo entiendes. Sí, lo entiendo. Esta basura no es para ti. Esos chicos te meterán en problemas. Sí, pero son mis amigos. Tú lo sabes. Son unos bastardos. Mírame.
Unos bastardos. Y Grass es el peor de todos. Todos estos años que te he dicho. Sí, lo sé. Sigue en la escuela. Ten dos educaciones. Correcto. No hagas lo que yo. Esta es mi vida, no la tuya. Yo hago lo que tengo que hacer. Esto no es para ti. De acuerdo, lo siento. ¿Quieres venir a la pelea conmigo? ¿Eh? No lo sé. Aposté por un buen peso mediano. Nos sentaremos adelante. Me gustaría acompañarte, pero ya le dije a mi padre que iría con él. Bueno, no te olvides saludarme. Lo haré. ¿Sabes dónde me siento? Sí. Bien. Siéntate. Qué buenos asientos. Tendré cuidado de que no me manchen de sangre. Oye, es lo mejor que pude conseguir. Papá, estoy bromeando. Hola, C, ¿cómo estás? Hola, Lorenzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? A Sonny le gustaría mucho que bajaran. Tiene un par de asientos reservados para ustedes. Bueno, dile que gracias. Estamos bien aquí. Se lo agradecemos. Bien. Dile que yo también se lo agradezco, pero estamos bien aquí. Son más que bienvenidos. Nos agradaría que bajaran. Ya saben cuáles son los asientos por si cambian de opinión. De acuerdo, gracias. Tiene asientos para los dos. Quiere ser nuestro amigo. Me gusta aquí. Pagué por mi asiento. Si quieres bajar, ve. Y esto está a punto de comenzar. Adelante. Ve allá. Pesando 160 libras, Martín Valdés, el retador, luciendo un pantaloncillo azul. Vienes conmigo y lo primero que quieres hacer es irte con ellos. Vete. Puedo quedarme solo. Si quieres, vete. Steve Johnson, luciendo un pantaloncillo. ¿Cómo crees que me siento? Perdona si te herí. Suena la campana y se inicia el combate. Lo que digo no sirve. Ese maldito se ha estado escondiendo durante 2 semanas. Cuando lo vea, le voy a romper la cara. ¡Hazlo! ¿Te cae bien? ¡Es un maldito bastardo! $10 es una ganga y te olvidas para siempre. Igual le voy a romper su madre. Ustedes lo conocen, ¿no es así? Claro, ese es el problema. ¿Pero me van a ayudar o no? No podía creerlo. Allí estaba, justo enfrente de mí. Jamás la olvidé desde el primer día que la vi en el autobús de mi padre. Quería hablarle, pero estaba con sus amigas y yo estaba con los míos. ¿Qué te pasa? Esos malditos Doo-Woppers me están volviendo loco. Quiero estrangularlos. Sí, es verdad. Oye, Mario, tú invitaste a comer ayer, ¿verdad? Yo pagué ayer. Está bien, tranquilízate. Yo pagaré esta vez. Vamos a comer algo. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Vamos? ¿Hablo en serio? Yo voy a invitar. Si es así, vamos. ¿Qué esperan? Escucha, te advierto, no vayas a tragar mucho. Tengo la solitaria. ¿Alguno de ustedes leyó algo sobre los motociclistas? No, no vi nada. Yo vi el periódico, no vi nada. Yo tampoco. ¿Vieron cómo los golpeó Jimmy? Sí, pero me gustó más Danny con la barra. No lo sé, yo vámonos creo que... Vámonos de aquí. Sí, vámonos. ¿Ya te quieres ir? Tengo hambre, cabrón, ¿tú no? Vamos, sí. No, no puedo ir, tengo un examen. Por favor, olvida eso. No, falté la semana pasada. ¿Seguro? Sí. Está bien, nos vemos en Los Diablos. All the storms out tonight.
Estábamos solos por primera vez y sabía que tenía que decirle algo. Esta oportunidad no la tendría jamás. Quería ser simpático, pero el asunto era que ni siquiera sabía su nombre. Me dije a mí mismo, debe tener un nombre exótico como Monique o Daniel. ¿Estudias aquí? Sí, me llamo Jane. ¿Jane? ¿Ese es tu nombre? Sí. ¿Qué tiene de raro? No, nada. Es un lindo nombre. Me encanta. Acabo de mudarme aquí. Sí, te vi en el autobús el otro día. ¿Y tú eres? Yo soy Calogero. ¿Calo qué? Calogero. ¿Qué clase de nombre es ese? Es italiano. Bueno, en realidad es siciliano. Mi familia es de allí. ¿Siciliano? ¿Sabes dónde está Italia? Donde termina la bota, enfrente hay una isla que es como una gran pelota. Esa es Sicilia. Me agradan los italianos. ¿De veras? Uh-huh. ¿Esperas a una persona? Sí, así es. ¿Así? Bueno, entonces me voy. Aguarda. Solo estoy esperando a mi hermano. A veces nos vamos caminando juntos. No es problema. Yo voy contigo. De acuerdo. Vivo en la avenida Webster. ¿Está bien? Yo te acompaño. Vamos, Jane. Sí. Así que esperabas a tu hermano. Uh-huh. Genial. ¿Qué tiene eso de genial? Sencillamente que es genial. ¿De dónde sacaste ese sombrero? ¿Por qué? ¿No te gusta? Es algo divertido. Tal vez te vería mejor de otra forma, Ten. Tienes bonitos ojos. Gracias, también tú. Sí, así está mejor. Oye, ¿te gustaría ir al cine conmigo? ¿De veras? ¿Quieres ir al cine conmigo? Sí, te lo dije, me gustan los italianos. ¿Quieres ir ahora? No, por supuesto que hoy no. ¿Qué tal mañana? A las 6, nos vemos aquí. Entonces espérame aquí hasta mañana. Oh, lo siento. Sí, te veré frente a la escuela mañana. Bien. Disculpa si digo cosas estúpidas, es que estoy muy nervioso. No estás diciendo nada estúpido. Dices lo correcto. ¿Eso crees? Uh-huh. ¿Y tú, dónde naciste? En Brooklyn. ¿En qué parte? El este de Nueva York. ¿Dónde es eso? Está lejos, queda al final. Te preguntaba por qué tengo algunos parientes en Brooklyn. ¿De veras? Sí. Oh, supongo que también son italianos. Sí. Es lógico. ¿Cuál es tu apellido? Williams. Muy fácil, muy simple. Jane Williams. Sí. Es un nombre fácil de pronunciar. Sí. No puedo decir lo mismo del mío. Espera, déjame ver. Calogero Anhelo. Sí. Lo aprendí. Pero mis amigos me llaman C. A mí me gusta más Calogero. Estos libros son pesados. Por eso me alegra que me los lleves. Aquí llego. Pasé un rato muy agradable. Yo también. Eres muy simpático. Tú eres igual. Gracias. Perdón por no poder acompañarte hasta tu casa. Oh, está bien. Vivo solo a una cuadra. Entonces, ¿te veré mañana? Mañana. ¿Mañana en la tarde a las 6? Estás mejorando. Solo quería confirmarlo. Bueno, hasta mañana. Adiós.
5. 7. 7. 10. Esperen, esperen. Vamos, Aldo. Dijiste el número tarde. Eso no vale. Lo siento mucho. ¿Lo dijo tarde, Mario? Dímelo. ¿De qué estás hablando? Regrésame mi dinero, cabrón. Eso no vale. Está haciendo trampa este pendejo. No, ahora voy a darle una lección. Este maldito no volverá a ganar. Ya no me queda más dinero. Él se lo llevó todo. Miren eso. Negros hijos de puta. ¿Qué demonios se creen? ¿Acaso no se pueden quedar encerrados en su propio barrio? ¿Por qué no los dejas tranquilos? ¿Qué diablos te pasa con esos negros? No molestan a nadie, amigo. ¡Me están molestando a mí! A mí no me molestan. ¡Este es nuestro barrio! ¡Negro bastardo! ¡Lárguese de aquí! ¡Negro hijo de puta! ¡Que se largue! ¡No nos quedemos aquí! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Qué esperas! ¡Rómpele su madre! ¡Abajo, abajo! ¡Tranquilo! ¡No voy a hacerte daño! ¡No voy a lastimarte! ¡No te muevas! ¡Jódete, cabrón! ¡Sí, qué estás haciendo! ¡Déjenle en paz a ese pobre muchacho! ¡Lárguense! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Viene la policía! ¡Llamaron a la policía! ¡Ya basta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suéltame! ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué haces? ¡Vas a matarlo! ¡Voy a matarlo! ¡Sí, eso es lo que voy a hacer! ¡Suéltame! ¡Viene la policía! ¡Déjame! ¡Viene la policía! ¡Alguien no nos llamó! Importa. ¡Vamos! Te lo dije, Grasa solo trae problemas. Sí, pero es mi amigo. Yo solo quería evitar... Es tu amigo. Yo soy tu amigo. Vas a dejar que te atrapen en esa basura. Esos chicos pueden herirte. Tienes que pensar en ti. Lo hago, pero nosotros odiamos a los negros. Yo no los odio, pero los demás sí. ¿De qué hablas? ¿Qué negros? Habla de una vez. Conocí a una chica. ¿Sí? Me gusta y todo, pero no es blanca. Vive en la avenida Webster. ¿Es una chica de color? Sí. ¿Te gusta esa chica? Sí, pero no quiero oír las críticas. No quiero que murmuren. Al diablo con esos chicos. La mitad de ellos terminará muertos o en la cárcel. A nadie le interesa. Lo único que interesa es lo que es bueno para ti y lo que ustedes sienten. Déjame decirte algo. Cuando estén solos en la cama por la noche, solo tú y ella bajo las sábanas, eso es todo lo que interesa, ¿sí? Tienes que hacer lo que te dicta tu corazón. Ahora escucha esto. Se te permiten solo 3 grandes mujeres en tu vida. Llegan como los grandes boxeadores, una cada 10 años. Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, John Lewis. A veces las tienes a todas de una vez. Yo tuve las 3 cuando tenía 16, ¿y qué vas a hacer? Así son las cosas. Te diré algo. Esa muchacha, tal vez le ponga viento a tus velas. Tal vez ella sea tu gran primera. Gracias, Sonny. Pienso que voy a intentarlo. ¿Es buena esta muchacha? No lo sé. La conocí ayer, pero espero que sí. Esto es lo que haremos. Mañana te llevas mi auto. No le prestas tu auto a nadie. Está bien, te voy a prestar mi auto. Quiero que des una buena impresión. Te llevas mi auto y luego le haces la prueba. ¿La prueba de loco Mario? Mario, Mario es un maldito enfermo. ¿Para qué escuchas a ese chico? Le haces mi prueba, la prueba de la puerta. ¿Y cuál es esa? Bien, escúchame. Vas a parar donde está ella, ¿no? Antes de que bajes del auto, asegura las puertas. Bien, bajas del auto y caminas hacia ella. La llevas al auto. Sacas la llave, la pones en la cerradura y abres la puerta. Luego la dejas subir. Después cierras la puerta. Caminas por atrás del auto y miras por la ventana. Si ella no saca el seguro de tu puerta para que subas, entonces, déjala. ¿Eso es todo? Escúchame.
Si ella no se mueve y levanta ese botón para que pueda subir, significa que es una imbécil y lo que has visto es la punta del iceberg. La dejas y la dejas rápido. Sí, que de todas las cosas lindas que me dijiste, que tenía que hacer lo que dictara mi corazón, que eso es lo que en verdad importa, ¿no te das cuenta que ella podría ser la primera mujer en mi vida? Pura basura. Hazle la prueba de la puerta. Y si no pasa, la dejas rápido. ¿La dejo? La dejas. ¿La dejo? Hola, vamos adentro. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Sí. Necesito tu opinión. ¿Conoces a Joey Orso, el vecino? Sí. Me preguntó qué pensaba acerca de salir con una chica de color. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es el problema? ¿Joey no conoce chicas blancas? Esa no es una buena respuesta, papá. Comparto con mucha gente en el autobús, pero cuando se trata de casarse hay que hacerlo con alguien de los nuestros. No soy prejuicioso. Oye, papá, no eres prejuicioso. No me digas que no porque lo eres. ¿Qué dirías si yo quisiera salir con una chica de color? Tú jamás harías eso. Ah, nunca se sabe. Esa chica podría ser una de las grandes. Solo se te permiten tres grandes mujeres en tu vida. ¿Quién te lo dijo? Joey Orso. ¿Joey Orso? Sí. Dile a Joey Orso que a veces en la pasión, la cabeza chica le dice a la grande qué hacer y la grande debería pensarlo dos veces. Claro. Ten cuidado. Uh-huh. Lo golpearon en tu barrio. ¿De qué estás hablando? Ayer unos italianos golpearon a mi hermano en tu barrio. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Estabas allí? No, no estaba. Caloyero, por favor, no me mientas. Jane, te digo la verdad, yo no estaba. Veremos quién está mintiendo. Mi hermano está en el auto. Le dije que iba a salir con un italiano, así que vino. Te reconoció y dijo que tú fuiste uno de los que lo golpearon. Tú lo hiciste, Caloyero. Jane, yo no toqué a tu hermano. Créeme, te lo juro, yo no lo toqué. Entonces lo veremos. ¡Willy! Arreglaremos esto ahora. Es él. Sí. Tú me hiciste esto. Yo no te hice sí, nada. Sí, lo hiciste. Yo no te hice nada. Willy, ¿estás seguro de que fue Absolutamente. Él? Por favor, no le creas. Te lo juro por Dios, yo no lo toqué. Estabas allí, ¿no es cierto? Sí, estaba allí, pero no le hice nada, Jane. Créeme, te estoy diciendo la verdad. ¿Cómo vamos a creerte? Me dijiste que no estabas allí y ahora dices Jane, que no lo tocaste. Jane, fueron los otros tipos. Yo traté de ayudarlo. ¿Por qué tengo esto en el ojo? Fueron los otros. Yo traté de ayudarte. Eres un bastardo. Tú sabes que yo no hice nada. Sabes que fueron los ¿Entonces otros. Entonces, ¿qué mierda estabas haciendo sobre mí? Tipos. Yo quería ayudarte. ¡Fuiste tú! Yo fui el único que trató de ayudarte. ¡Eres un maldito italiano mentiroso! Tú me lo pagas de este modo. ¡Vete al demonio! ¡Hijo de puta! ¡Yo no te hice nada! ¡Tú lo hiciste! ¡Muérete, maldito negro! ¿Ves lo que te decía? ¿Comprendes lo que decía? Es igual que los demás. Ah.
¿Por qué regresaste tan rápido? Las llaves están ahí. Adiós. Oh, espera un momento. Ven aquí. ¿Qué sucedió? Cuéntame. Nada, no resultó. Por favor, es tarde. ¿Qué pasó con la chica? Todo salió mal. ¿Quieres ir a las carreras? No, no quiero hablar. Por favor, tengo que irme. Sí, ¿estás seguro? ¡Vamos! Tal vez otro día. ¡Vamos! Toma mi auto. Bobby, ¿tú conduces? Sí, Sonny. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apostar al número 5? Voy a apostar al número 5, hombre. Ese caballo no gana nunca. ¿Qué hacías conduciendo el auto de Sonny? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Acabo de verte conduciendo el auto de Sonny. No quiero que lo vuelvas a hacer. No estoy de humor para oír eso. No me importa si no estás de humor. Viste la pelea con los motociclistas en el bar. No te quiero en ese bar. Ya te lo dije. ¿Qué iba a hacer? ¿Correr para que me digan que soy un cobarde? ¿Crees que les importa saber si eres valiente o no? ¿Qué te hace pensar que eres tan especial? Tú no conoces a Sonny. No tengo que conocerlo. Sé cómo actúa. Te va a herir como a cualquier persona. Te equivocas. Sonny confía en ese hombre no confía en ninguna persona. Cuanto antes le entiendas mejor. ¿Cuántas veces tendré que decírtelo? La gente no lo respeta. Le temen. Hay una enorme diferencia. ¿Quieres ser alguien? Sea alguien. Trabaja para vivir y cuida de tu familia. Sí, quita la vista de mí. Oye, eres mi único hijo. Lo hago por tu bien, pero debes saber que lo más triste en la vida es desperdiciar el talento. No, ya no quiero oír más. ¿No quieres oírlo? Pues tendrás que oírlo. Puede que yo no tenga dinero, que no tenga un Cadillac, pero no tengo que mirar sobre mi hombro. Estoy orgulloso de lo que hago. Mi padre y mi madre vinieron a este país y murieron sin nada. No te atrevas a ofender a tus abuelos. ¿Me oyes bien? Estás equivocado. Ellos trataron de darme una vida mejor y eso es lo que quiero. ¿Qué vida mejor? Ni siquiera tenemos un auto. No tenemos dinero, no tenemos nada. No es mi culpa que seas el conductor de un autobús. El trabajador es un explotado. De perra le hicieron a nuestro club. ¿Puedes creer que los negros se atrevieran a eso? Bañaron las paredes con huevos. Vamos a buscarlos. Hay que darles lo que se merecen. ¡Vamos! ¡Sube al auto! Ahí están Sonny y Jimmy. ¡Vámonos de aquí! ¡Maldición! ¡Larguémonos! ¡Rápido! 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 ¿Qué sucede, Sonny? Después de tomar mi auto, ¿a dónde fuiste? Manejé por allí un rato y luego fui a buscar a Jane. Jane, en realidad existe. Jane, habla. Sonny, ¿qué pasa, Después de que entregaste el auto, no encendió. Levantamos el capó y encontramos algo en el motor. No explotó. Ahora dime, cómo diablos apareció eso allí y a dónde fuiste con mi auto. Lo recuerdo, lo recogí. Conduje hasta la escuela y aseguré las puertas como me dijiste. ¡No me mientas! ¿A dónde fuiste con mi auto? Sonny, yo no hice nada, te lo juro, por favor. ¡No te atrevas a mentirme! ¡Yo no hice nada! ¡Te lo juro! ¡Solo fui hasta la escuela! ¡Es todo! ¡Te lo juro por Dios! ¿Por qué querría herirte si has sido como un padre para mí? ¡Calogero! 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 ¿Qué le pasó a mi hijo? Ve a manejar tu autobús y lárgate. Yo manejo mi autobús cuando yo quiera. Suéltame. Si me pones las manos encima, te dejo bajo tierra. Y la próxima vez averigua lo que sucede antes de abrir la boca. No quiero hablar de eso. ¿Y este auto? No te preocupes por eso. Nos lo prestaron. ¡No manejes tan rápido!
Suelta el acelerador, no quiero que me atrapen antes de llegar. Sé lo que estoy haciendo, tengo experiencia. Estás volando y estamos en un auto que no es nuestro. Vete a la mierda, sé lo que estoy haciendo, no te preocupes. Huele muy raro. Les hicimos cócteles a esos negros. Mira qué belleza. Les vamos a dar una lección a esos hijos de puta. Vamos a volver allá para terminar el trabajo. Le tiraron huevos a nuestro club, ahora verán. Toma, Ralphie, ten esta pistola. Toma la pistola. ¿Por qué no me das la otra, la grande? ¡Toma el arma y cierra la boca! Voy a destrozar a esos hijos de perra. ¡Odio a esos hijos de perra! ¡Voy a matarlos! Ralphie, ¿qué demonios haces prendiendo un cigarro aquí? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa contigo? Tienes los malditos cócteles en los pies. Me tomas como un idiota. Relájate. Sé lo que estoy haciendo. No puedo esperar a verle las caras a esos negros. Todos se reían. Yo también, pero por dentro estaba muriendo. Quería irme, pero no podía salir del auto. ¿Qué iba a decir? ¿Déjenme salir? ¿Tengo miedo? ¿Soy un cobarde? Jamás podría volver a ese barrio. Me llamarían perro, gallina. Dirían que soy un cobarde. No dejaba de oír las palabras de mi padre diciendo: no te equivoques, hijo. Esa gente te va a herir. No desperdicies tu talento, hijo. Después oía la voz de Sonny: ten cuidado, sé. Sé cauteloso, sé. No pierdas la cabeza, sé. Era como si alguien hubiera tirado de la cadena y yo me estuviera hundiendo en el agua. ¿Le tiraron huevos a nuestro club? Bien, vamos a darles la sorpresa de su vida. Sí, sal del auto. Sonny, está con nosotros. Métete en tus asuntos. Sí, sal del auto. Por favor, Sonny, está con nosotros. ¡Apártate! ¡Mi nariz! Por última vez, no se acerquen a él. No lo puedo creer. ¿Después de tanto tiempo no confías en mí? Escucha, no es que no confíe en ti. No voy a escucharte. Ni siquiera me crees que Jane existe. ¿No crees que el automóvil pudo haber explotado y que Jane y yo pudimos morir? Nunca pensaste en eso. ¿No confías en nadie? No. Qué triste forma de vivir. Para mí es la única forma. No para mí. No para mí. Oye, sé. Una muchacha negra te andaba buscando. ¿Se acaba de ir? Hace 2 minutos. Puedes alcanzarla. Ven aquí. Ven aquí. Te lo dije. ¿Quieres que vaya por él? No, déjalo tranquilo. ¡Jane! Hola. Mi hermano me dijo la verdad. Tú trataste de ayudarlo. Te lo dije. Lo sé, pero se desquitó contigo. Está bien, entiendo cómo se sentía. Me alegra que lo entiendas. ¿Qué diablos está mirando? Esto no le importa, señora. Déjalos que vean. Dame la mano. Dame la mano, Jane. Supe que fuiste a buscarme. ¿Te extrañaba? Yo también. Eres muy bonita. No es verdad. No, de veras. Quiero estar contigo y no me importa lo que digan los demás. ¿Puedo darte un beso? Claro. Así no se hace. Yo te enseñaré. Jane.
¿Sabes preparar salsa? ¿Qué? Salsa para macaroni. Cierra la boca. Siento mucho todo lo que pasó. Mi hermano no quería... ¡Tu hermano! ¡Dame las llaves, por favor, rápido! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No entiendo. Ya verás, no preguntes. ¡Sí! Sabía que tú eras una de las grandes. ¿De las grandes? ¿Y eso qué significa? Ah, no importa, es un dicho italiano. ¡Rápido, rápido! Una vuelta en U aquí. No, sigue derecho. Murieron unos blancos, eso fue lo que pasó. Por malditos. Willy, ¿estás bien? Estoy bien. Blancos malditos, recibieron lo que merecían. Todos los que se acerquen a nuestro barrio terminarán como ellos. ¡Sí! ¡Oh, no, Blanco! ¡Márchate de aquí, o tú perro, serás el siguiente! También terminarás como ellos, hijo de puta. Cuando pienso en lo que pasó, no sé si debo estar triste o alegre. Alegre porque estoy vivo, o triste porque mis amigos murieron. Lo único que sé es que estoy agradecido. Agradecido con Sonny. ¡Sonny! Escucha, Jane, tengo que irme. Debo irme. ¿Estás bien? Sí, lo estoy. Lo siento mucho, pero... ¡Hijo de puta! ¡Lárgate, Blanco pendejo! Ustedes no lo entienden, pero yo iba en ese auto. Mejor vete, los muchachos se están volviendo locos. ¿Quieres pelear con nosotros? Ya vete. ¡Márchate, carajo! ¡Queremos no buen mar por aquí! ¡Mono de mierda!
Él salvó mi vida. Tenía que decírselo. Quería darle las gracias a Sonny. Tengo mucha prisa porque mi tía se puso muy enferma, pero te pago la semana que viene. Olvida los 20 dólares. Eddie, ¿sabes dónde está Sonny? No tengo ni idea de dónde está. Además, estoy perdiendo. ¿Para qué diablos vienes a interrumpirme? ¡Sonny! ¡Sonny! ¡Sí, ven aquí! ¡Sonny! Déjenlo pasar. Dejen pasar a mi muchacho, ven. ¡Sonny! Ven aquí. Ven aquí, acércate, hijo. Ven, acércate. Todo lo que podía ver eran enormes caras sonrientes. De pronto, entre todas esas caras sonrientes, había una. No podía entender por qué miraba ese rostro. Luego me di cuenta por qué él no estaba sonriendo. Todo lo que podía ver era ese hombre. Y nadie podía verlo más que yo. El joven que mató a Sonny era el hijo del hombre que él había asesinado hace 8 años enfrente de mi casa. Había flores por todo el lugar. Los gángsters piensan que aquel que envía el arreglo más grande es quien más lo siente. Quiero presentarte a Johnny y Anthony de Detroit. ¿Cómo están? Encantado. Era como Sonny había dicho que sería. A nadie le importa. A nadie le importa. Lo siento, sé, pero tenemos que cerrar. Jerry, ¿podría quedarme solo unos minutos más? Sí, estaré en mi oficina. ¿Cómo estás, Sonny? ¿No muy bien? Pasó la prueba, es lo que quería decirte. Puede que sea mi gran primera. Y voy a salir con ella. Gracias por ayudarme. Quiero agradecerte por salvarme la vida, no pude decírtelo. Todos murieron, Grasa, Aldo, Mario y Ralphie. Todos.
Perdón, creí que estaba solo. Pensaba en voz alta. Está bien, es entendible. Ve a este hombre. Era un gran hombre. Salvó mi vida. ¿Sí? ¿Eres el hijo del chofer del autobús? Sí. Sé, ¿verdad? Sí. Sonny me contó todo sobre ti. Disculpe, pero no sé quién es usted. Mi nombre es Carmín. Estuvimos mucho tiempo juntos, Sonny y yo. También salvó mi vida una vez. ¿No me recuerdas? Hace años, enfrente de tu casa. ¿No recuerdas esto? Sí, el bate de béisbol. Usted es el que golpearon con el bate de béisbol. No lo he olvidado. Yo estaba ahí. Lo vi todo. Lo sé. Sonny me dijo lo que hiciste. Escucha, estuve lejos. Pero estaré en el barrio ahora encargándome de las cosas por un tiempo. Si necesitas alguna cosa, quiero que vayas a verme al bar. ¿Sí? Creo que le daré un descanso al bar por un tiempo, pero se lo agradezco. Está bien, lo entiendo. ¿La pelea fue realmente por un estacionamiento? No. No lo olvides, si necesitas algo, ve a verme al bar para lo que sea. Lo que sea. Lo haré. Adiós, chico. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? También quiero patentizar mi respeto. ¿Estás bien? Sí. Disculpa si alguna vez te herí, papá. Tranquilo. Todo será diferente. Sonny, quiero darte las gracias por salvar la vida de mi hijo. Nunca te odié, solo estaba molesto contigo porque lo hiciste crecer rápido. Que Dios te tenga en su gloria. Esperaré afuera. Sonny, ¿oíste eso? Mi padre no te odiaba. ¿A nadie le importa? En eso estabas equivocado. Talento desperdiciado. Nos vemos, Sonny. Vamos a casa, sí. Sonny y mi padre siempre dijeron que cuando creciera entendería. Finalmente lo hice. Aprendí algo de estos dos hombres. Aprendí que para dar amor y recibir amor incondicionalmente, solo tienes que aceptar a la gente por lo que es. Y aprendí la mejor de todas las cosas. Lo más triste en la vida es desperdiciar el talento. Las decisiones que tomes regirán tu vida para siempre. Puedes preguntarle a cualquiera de mi barrio y te dirá que esta es solo otra historia del Bronx. On the streets of the Bronx. Dedicada a la memoria de Robert De Niro, padre. On the corner of Belmont and 187th Street. I'll be standing on the corner singing good old harmony.
on the streets of the Bronx is where I wanna be. Standing on the corner, singing good old harmony. I'll be waiting for the man to come along and discover me. My father preaches, so please give.